Hermanos, en este momento que es para nosotros un motivo para celebrar la vida, reunidos en comunión damos gracias por los 15 años de Gabriel Yosemin. Y al mismo tiempo le pedimos que le ayude siempre a madurar con entusiasmo en su vida cristiana y en una realización auténtica de su personalidad. Vamos a responder, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. ¿Todos? Bendito seas, bendito seas Dios, Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Rocíanos, Señor. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Lisa y Fidel en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Por eso, acompañémoslos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Y también por el matrimonio de sus papás, Lisa y Fidel. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenarán de consuelos y se deleiten en la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones, como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela. Así lo consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto,
se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que viven y conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. Y ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. No es muy común que en una... Bueno, es la primera vez que me toca celebrar una boda y una quinceañera al mismo tiempo. Y es la primera vez que me toca celebrar una boda y una quinceañera y que la quinceañera es hija de los novios. ¡Milagro! Y también se hace raro porque estamos tomando el esquema del domingo, o sea, estamos tomando el esquema de misa dominical, pues precisamente para aquellos que ya no tienen la posibilidad de asistir el día de mañana, pues aprovechen esta misa. Entonces entenderá que en este momento yo estoy viviendo un conflicto. O sea, estoy celebrando una misa de domingo para una quinceañera y para unos novios, que además los novios son los papás de la quinceañera. ¿Qué otra sorpresa me tengo que encontrar en esta misa? Sin embargo, es interesante porque pareciera que las lecturas para esta misa no tienen nada que ver con lo que estamos celebrando. Nos damos cuenta que hay pequeñas frases o pequeños textos de la Escritura que podemos aplicar perfectamente en este momento. El primero, la respuesta del Salmo. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Ya se les olvidó? Porque a mí sí. ¿Cómo era la respuesta del Salmo? Las obras del Señor son admirables. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ya cuántos años tenían viviendo? Allá había una muchacha, ¿no es que se parece mucho a ti, no es tu hermana? ¿No? ¿Usted la que está atrás de...? Ah, usted la que movió la cabeza. No, mi sobrina. ¿Es su sobrina? Se parecen mucho. Y 18 años, pero que una historia de amor no comenzó hace 18 años, sino que me imagino que ya tiene más tiempo. No sé desde cuántos años, desde los cuántos años se conocen. No sé desde a los cuántos años antes de juntarse se hicieron novios y duraron como novios. Echa la mirada hacia atrás, podrán decir que verdaderamente el Señor ha hecho obras admirables en su vida. Y aquí puede uno empezar a hacer como un recuento, pues desde el día que se cruzó esa primer mirada, pero esa mirada que hizo sentir maripositas en el estómago, ¿verdad? Ese momento en el que usted pide, que la vio a ella tal vez bailando con otro, y dijo: tengo que echarle ganas antes de que me la gane, ¿verdad? Y ese momento en que se empieza a vivir una relación, y el momento en el que empiezan a decir: es que es él el hombre de mi vida, es que es ella la mujer de mi vida. El momento en que deciden juntarse,
y toda la historia que se ha venido a vivir, se ha venido viviendo durante estos 18 años. Entonces, si echan una mirada hacia atrás, pueden decir perfectamente lo que dice el Salmo, con grandes obras, y simple y sencillamente estos tres frutos del amor que los ha unido, que son sus tres hijos. Yo creo que ese es el amor más, son las obras más grandes que Dios ha hecho en su vida, y ese es el gran agradecimiento que vienen a darle en este día de su boda. Un amor que a partir de hoy se hace más puro, más limpio, que se hace más perfecto, pero un amor que ya viene rindiendo frutos desde hace 18 años. El día de hoy, el amor que ustedes se han profesado durante estos años es un amor que va a contar con la bendición de Dios. Es un amor en el que ustedes ya no van a caminar solos, sino que Dios va a continuar caminminando con ustedes. O sea que de hoy a 25 años se estarán celebrando sus bodas de plata. Pero yo creo que el tiempo ya no importa tanto, porque simple y sencillamente ya es un amor que está bendito por Dios. El día de hoy le damos gracias. También tú, a tus pequeños 15 años de vida, si echas una mirada hacia atrás, piensa en todo lo que te ha tocado vivir en estos años, ¿verdad? Siéntete una quinceañera especial. No tan seguido se vive una quinceañera precisamente que celebra sus 15 años como regalo en la boda de sus papás. O no tan seguido se ven unos papás que el día de su boda como regalo están celebrando los 15 años de su hijo. Todos los momentos bonitos, las decepciones, las alegrías que te han convertido en la mujercita que eres el día de hoy. El día de hoy puedes decir también como el Salmo, las obras del Señor son admirables. Yo quiero invitarte a que en este día le des gracias. En primer lugar, que le des gracias a Dios el día de su boda, ¿verdad? Dale gracias a tus padrinos. ¿Quiénes son los padrinos? Ser padrino de una quinceañera no es fácil, y ser padrino de la quinceañera y de los papás de la quinceañera no es fácil. Imagínate cuánto les va a salir el apadrinamiento. No te creas, pero dales gracias a ellos también, porque si los elegiste, o si los eligieron para que fueran tus padrinos, pues es sin duda porque vieron, siguen viendo algo muy bueno en ellos. No, hay que dar testimonio de fe. Y también quiero invitarte a darle las gracias a todos, a ustedes, y a ti invitarlos a darle las gracias a todas las personas que los acompañan. Yo siempre les digo, bueno, ya veo que ya están las carpas para la fiesta y todo, y sin duda alguna la fiesta va a venir más gente, pero ¿a qué van a venir? A la gorra, a la birria, al tequila, a las caguamas, al baile, ¿verdad? Sin embargo, las personas que están aquí con ustedes son las personas que realmente los quieren. Y de mi parte, muchísimas felicidades a ustedes, porque después de 18 años se atreven a dar este paso, ¿verdad? De poner su matrimonio en manos de Dios. También muchas felicidades a ustedes. Los ha llamado ahora a vivir el matrimonio, a vivir la fe en su matrimonio, ¿verdad? Pues ahora los manda a los dos, ¿verdad? Y dice, y los manda como corderos en medio de lobos. Los problemas, las dificultades van a seguir siendo las mismas. Hay gente que hasta tiene el error que dice, es que vivíamos en Amaciato y nos iba re bien y nomás nos casamos y ya nos fue mal en todo. Pero ese es un error de pensamiento. Los errores, las dificultades, los problemas van a ser los mismos. Y acuérdense que el día de su boda Jesús les está diciendo, los envío como corderos en medio de los problemas. Pero lo importante es que van los dos. Pero lo importante es que Cristo siempre va contigo y que Cristo siempre va con ustedes. Pues en este día nos alegramos y le pedimos al Señor que vaya. Claudia, cuando tú naciste, tus papás te trajeron a la iglesia para que pudieras recibir la nueva vida en Cristo mediante el bautismo. Ellos asumieron el compromiso de educarte en la fe, enseñarte a cumplir los mandamientos y amar al prójimo como Cristo nos ama. En tu nombre ellos profesaron la fe en Dios Padre como Creador, en el Hijo como Redentor y en el Espíritu Santo como Santificador. Hoy aquí en acción de gracias por tus 15 años de vida y por las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti, es necesario que profeses conscientemente tu fe y tu compromiso bautismal aquí
en comunión con quienes te acompañan y que representan a la iglesia. Se ponen todos de pie. Claudia, hermanos todos, les pregunto, ¿creen ustedes, perdón, renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Ahora les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue resucitado, perdón, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, y Jesucristo nuestro Señor. No sé si le vayan a regalar alguna medallita, alguna cadena de diamantes, alguna esclava de oro puro, un reloj digital, ¿no? Claudia, recibe la Sagrada Escritura. En ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida del hombre y ha convertido sus historias en historia de salvación. Lee, ora y medita esta palabra de vida eterna. Practica sus enseñanzas, las enseñanzas que recibas de ella. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras del salmista: lámpara es tu palabra para los pasos y luz en mi sendero. El azul es un signo de iluminación. El día es que te la aprendas de memoria, cuando andes en memoria de los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y para honra de la Virgen María y de la Iglesia, sea bendecida Claudia, para que ore devotamente con este santo rosario y porte como buena cristiana esta medalla de la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le das un beso en signo de veneración, y también, cuando estés tristecilla, pues hay quien, ¿sabe? Y ahora me da si quieres la puedes pasar a su lugar, para que él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice el amor con abundancia, el amor conyugal que ustedes se tienen, y también él, que los consagró un día por el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Fidel, Lisa, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida. Sí, estoy dispuesto. Conste. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Elisa, como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo ser fiel. Y prometo ser fiel. En las alegrías. En las alegrías. En las penas. En las alegrías. Y en las todos los días. Gracias, papi.
fiel. Como mi esposo. Como mi esposo. Y prometo ser de fiel. Prometo ser de fiel. En la salud. En la salud. Y en las penas. Y en las penas. En la salud. En la salud. En el perdón. Y en la enfermedad. Hermano. Tienes que todo. Todo. Todo por el mundo. A los padrinos de Villas y Leal. Ya casi terminé. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe más. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Fidel y Elisa, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me puse nervioso también a mí. Un anillo de ella. Elisa, recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fidel, recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. Por el nombre del Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Elisa, recibe también estas armas. Recibe también estas armas. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. Que no falte lo necesario. Que no falte lo necesario. En nuestro hogar. Fidel. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y el señal de los bienes. Y el señal de los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Pasa la madrina de la Biblia. Reciban el libro de la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Le dan un beso en signo de veneración. Y los, así como Pablo, los han hecho la clínica también. Cuando esté nervioso, pueden regresar a su lugar. Yo les indico en qué momento se pasará. Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Esa gloria, te alabamos, te bendecimos, te alabamos. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Señor, solo tú eres altísimo, solo tú eres altísimo. Cristo Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, ándame en gloria, ándame en gloria. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija, Claudia, que el día de hoy celebra sus 15 años y la invitas a participar en este día del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédele seguir creciendo siempre en tu amistad y en la comunión con tu Iglesia.
Ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Hermanos, roguemos humildemente a Dios, nuestro Padre, que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Fidel y Elisa, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y de la sangre, que Cristo que van a recibir los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que ya no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para transfigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia, con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Elisa el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo Fidel, y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcance la felicidad de los justos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te alabamos.
que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Fidel y Elisa, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Todos, amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, y que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Y a todos ustedes los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amada mía, cada espacio que...
vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de cal. Thank you.
Ya cantaron, vamos con Marito, Miguel de Peñano, ¿qué le parece? A ver, su parejita, vamos a bailar un poquito esta tarde. Desde San Antonio de los Martínez, asientos de Aguascalientes, primo. Arriba, Aguascalientes, bailando, dice. Un chiquito, un chiquito, que es lo que yo quiero. Vamos a lo super movilísimo. Para los meseros, saludos. Y los meseros, ¡dale! ¡Suena! Y hoy que deben de ser recibidos los calientes. Miren más, qué bonito ambiente. ¡Gracias!
corazón y hace late. Prometo que quiero, que le entrego todo. Yo sé mentira la mi amor, eres la mi morado. Pero no es mi gusta bonita, a la tibita. Pero no tal vez, no eres picantita. Tengo mucho amor en mi vida, lo tiras para arriba. Pero no es mi gusta bonita, a la tibita. Un abrazo tuyo, es un privilegio. Y me da el honor de tenerla, te voy a querer la bonita. Pero la antigüita. A la chiquita, pero no te ves, no eres chiquitita. Tengo mucho amor en mi vida, va a tirar para arriba. Pero no te gusta bonita, a la chiquita. Pero no es un privilegio, y me da el honor de tenerla. Yo voy a quererla bonita, pero a la chiquita. Y tu poquito fue, me chocó la vida. No te lo pasaría, no te quivas. Yo me lo pasaría, no te quivas. Y vas, te quivas. Querimos verde, yo me lo pasaría. Vuelve que vuelve, yo me lo pasaría. Vuelve que vuelve, y vuelve que vuelve. Querimos verde, y vas, te quivas. Si tu poquito fue de pan de azúcar, si tu boquita fue de pan de azúcar, que chupo, que chupo, de pan de azúcar, que muere de que muere, de limón verde, que bate, de chocolate. Si tu boquita fue de pay de fresa, si tu boquita fue de pay de fresa, yo me lo pasaría, besa que besa, yo me lo pasaría, besa que besa, que besa que besa. De pay de fresa, que chupa, que chupa, de pan de azúcar, que muere de que muere, de limón verde, que bate, de chocolate. A ver, todos atentos, ya, Claudia va a partir el pastel, a ver, toda la gente, invitados, a ver, dice, cuéntale cómo dice el programa ahí, a una, a dos, y a las tres, no. El aplauso para Claudia. El aplauso muy bonito. A ver, a continuación, vamos a la indicación. Esperamos indicaciones. Los novios. Adiós, pues, ya están preparados. Y dice: ¡A la una! A ver, si no lo repartimos, lo van a guardar. Sí, así. ¡Hagan fila! Porque la quinceañera ayer no le tocamos, lo escondió, ¿eh? Pero aquí sí lo van a repartir. Ya, ya Claudia está feliz. We'll be right back.
es expansión de tiempo y materia. Las tinieblas se disiparon y todo empezó a tomar forma. Pero sobre todo tu corazón. La gente ya nos acompaña. A nuestra señorita quinceañera, felicidades. Y a nuestra bonita pareja, por supuesto, y a nuestra felicitación. Un aplauso bien fuerte, el aplauso que se escuche bonito y que se escuche fuerte en esta noche para nuestra quinceañera y para sus papás en esa noche que están por aquí también recibiendo ese bonito sacramento. Para avanzamos rápidamente, vals, vals familiar, mi primito. Amigos, toda la gente que desea acompañarnos. Por aquí en esta ocasión nos invitamos para que pase el tiempo de la pizza y también a nuestra bonita pareja, Andrés y Elizabeth. Todo el público le invitamos por la que pase, por supuesto en esta noche, para que acompañen a los recién casados. Thank you.
acompañe en esta noche a nuestra quinceañera. Y también a nuestra bonita pareja. Thank you.
saludo a todos los familiares, amigos, la gente que desee pasar a acompañar a esta bonita pareja en esta noche. Y a nuestra señorita, la quinceañera, por supuesto, es el momento indicado. Nos vemos por ahí. De esta manera, todo el afecto, toda la raza que ya nos acompaña, los invitamos a que pasen a bailar con estas parejas en este momento. Decimos un beso, le pedimos a los novios que se junten. ¡El aplauso! ¡Que se escuche fuerte, niño bonito! Otro. Bueno, que sí, por supuesto, mis felicidades, arrancando. Apenas estamos iniciando y el ambiente por aquí está prendido en San Antonio de los Martínez, haciendo su vaselina. Super, todas las chicas, pásenle por ahí, todas las damitas, hagan la fila para bailar la víbora de la mar. Invitamos por ahí. ¿Quién nada más? Ay, mi compadrito que también ya se anda animando y dando verso. Por ahí, ¿cómo la van a querer? La van a querer zapateada, la van a querer reguetoneada, no sé, ¿verdad? Zapateadita, enseguida le damos comienzo. A la señal de las señoritas. Una chulada en esta ocasión aquí en San Antonio de los Martínez, haciendo aguas salientes. La van a querer zapateadita, ¿verdad? Me imagino que la quieren zapateadita las chicas. Vamos a ver si ya están listas las damas. Estamos preparados, claro que sí, por supuesto, en esta noche. Vamos a zapatearle bonito. Suena en esta noche, peruano. La víbora de la mar por parte de las damas. Bailando y gozando con toda la actitud. ¡Pasamos, primo! ¡Zapatearle bonito! Hermosas damas que en esa ocasión participaron, mi primo, en esa bonita víbora de la mar, una chulada de ambiente por aquí en San Antonio. Ya están por ahí alistándose los caballeros, ya están alistándose por aquí en esta noche para zapatear bonito, mi primo.
en esa gran ocasión, por supuesto, toda la gente de San Antonio de los Martínez y sus alrededores, su pari. Vamos a ver cómo zapatean en esa noche los caballeros, vamos a ver. Por aquí hace un tiempecito que nos presentamos, venimos nuevamente con ustedes, con todo el cariño del mundo. ¿Estamos listos? Ya están listos los caballeros, mi primo. Van a zapatearle bien sabroso. Despáchenmelos a todos. Ánimo, 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 abran la boquita, compadre, abran, abran la gente. Ahorita nos pasa para acá la botella, compadre. Ahorita la rola para acá, la de despacho. Que ya participó en la Víbora de la Mar a los caballeros en esta noche. De antemano el agradecimiento sincero e infinito por la invitación a toda la familia que nos hizo la cordial invitación, toda la familia de Luna Martínez. En esta noche mil gracias de todo corazón por hacernos partícipes de este bonito evento. Ya está nuestra quinceañera al centro de la pista. Su último juguete, su última muñeca en esta noche. Ya acabó el entusiasmo, ya se acabó el verte. A ver qué trato, papi, ahora que volvió. Pero mi niña, el último
un juguete. Y me había dado cuenta que estoy siendo mujer. Hoy que me dio un abrazo, te di bienvenida. No te crees más alta y me desesperó. Cómo pasaron cosas en otros cuantos días. Es maravillosa, esa rosa del botón. Como el lindo cabellinha, la última muñeca. No me había dado cuenta que quisiera seguir. Haciendo la entrega de la última pieza. La más alta y que se ve. Como pasaron cosas en unos cuantos días. Se abrió la vida y me ha dado cuenta. Se está haciendo mujer. Vamos a dar paso a la coronación, que en este mismo momento se va a dar gracias a sus señores padres. ¡Ánimo! Ya está, por supuesto, por aquí. En esta noche viene la coronación. Haciendo la coronación nuestra quinceañera, Claudia. Por supuesto, ya están haciendo la coronación de nuestra quinceañera y las cámaras también ya captando los momentos especiales. Lo que quedará para el recuerdo de esa bonita familia. De esta manera queda coronada nuestra princesa. Le pedimos a todo el público presente que le brindemos un aplauso fuerte a Claudia y a Yosemite. Un bonito aplauso. Que se escuche fuerte. Únicamente hay una regla. La regla es que la higuita se quita con la boca, primo. Así es, hermanos. Hermano Fidel, la liga la tiene que retirar con la boca, si no, no vale, lo vamos a repetir todas las veces. Límpiese los bigotes, su padre, que se fue. Ya bien preparado, mi primo. Ya está bien preparado, hermano. Y para eso le vamos a tocar un ritmito bien sensual, compadre, para que le ponga mucho ambiente, para que le ponga galleta bonita en esa noche, mi primo. ¡Súbale el ritmo y sabor! ¡Suscríbete al canal!
whisky, qué sé yo, un tequila, salieron bravos, primo. Piensa, un tequilita, un tequilita, es como que, un esquivaje. Yo, dice que puro show, show, show. Nuevamente, pequeñita, sacan el agujero, te siguen a tomar, te salen el show, te salen las ramas, que se acaban, hasta arriba. Noche por ahí, invitamos a nuestra quinceañera también para que pase por acá en esta noche al lado izquierdo del escenario. Vamos a brindar por la eterna felicidad de fuera de casa. Por el vestuario, vamos a ver si mucho. Vamos a esperar unos minutitos. Los novios se entrelazan sus brazos para la foto que quieren esta noche del recuerdo, mi primo. A la cuenta de tres, inicia la una, inicia las dos, inicia las tres, las copas arriba. Salud. Esta noche, beso. Fuera de tu corazón.
música. Oh,
¡Gracias!
Juan Colorado. Juan Colorado, primo. Sonándole bonito. Arremárquela, primo. Ahí va la Miguel de Pichadora, Miguel de Catena, se viene arrimando, bienvenido. Hay gente que nos acompaña en esta noche. Se maneja, se esfuerza, se primo. Oh,
eso. En esta noche todo lo que está pisteando, ya. Los peticiones. ¿Dónde estará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? Solo Dios sabe que está llorando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Aquel amor que yo quise tanto. Los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no la olvido, la sigo recordando. Tal vez la siga amando, tal vez la siga amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Suena el acordeón, hermanito. Chiquitita. Sí. Será aquel amor que yo quise tanto. ¿Dónde andará? Solo Dios sabe si está llorando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Yo no la olvido, la sigo recordando. Tal vez la siga amando, tal vez la siga amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Vamos rápidamente, amigos, los temas son pares. Se llama Me Has de Recordar. Programación en esta noche, mi primo. Yo no voy a olvidarte con el amor que me diste. No debes comparar viendo tu pasión. No tienes memoria. Recuerda, fuiste mía. Siempre franco y conviene hacerlo como si fuera. Porque el tiempo ha pasado, tú me has olvidado, no regresarás. Hoy que no estás contigo, hasta se le pido me has de recordar. Como yo te quería, no estoy convencido, nadie te querrá. Conmigo, adiós, y le pido me hace recordar. Como yo te quería, estoy convencido, nadie olvidado de que estás a mí.
solo déjate llevar. Vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Si el sol es el rico y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela, tu imaginación. Si andas buscando un lugar, déjate llevar. Vuela, 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 no te hace falta equipaje. En esta noche, peticiones. Viene tema ritmo de cumbia, tema ritmo de charanga. Mira mis ojos y verás que siento. Explora en tu ser, me hallarás.